Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Como cada viernes, tenemos los compañeros de esta casa que son, por un lado, Jaime Rubio. Muy buenos días, Jaime, bienvenido. Bienvenidos todos y buenos días. ¿Y cómo está el tema de Rajoy? Bueno, hoy no vamos a hablar mucho de Rajoy, pero sí vamos a hablar de otros temas un poquito picantes y en cierto modo divertidos, relacionados también con ciertos personajes públicos españoles. Muy bien, pues ya después nos desvelará quiénes son esos personajes públicos importantes. Junto a Jaime Rubio también está nuestra compañera guapetona, ella, Menchu Buenos días, como siempre, Marián. Pues nada, como dice Jaime, que hoy está esta cosa divertido y Galayo. Muy divertido. los personajes públicos salen otra vez a la palestra. A la palestra. Empezamos, Jaime, con una noticia de Julio César. Pues sí, porque un arqueólogo español ha estado durante años trabajando en el lugar exacto donde murió Julio César, en Roma. Resulta que cuando nosotros estuvimos en el casco antiguo de Roma, de la antigua Roma, en el foro, hay señalado un sitio allí que dice: aquí fue asesinado Julio César. Pero por lo visto ese no es el sitio exacto. Y dice este señor, Antonio Monterroso, que es del CSIC español. Bueno, antes vamos a dar una idea de cómo murió Julio César. Por lo visto, Julio César murió en el año 44, traicionado por su propio hijo adoptivo, que era Bruto, y por otros senadores como Casio, Treborio, etcétera, ¿no? Él, al ver que nadie salió a defenderlo de todos los senadores que había allí, dice que se envolvió en su toga púrpura, con un tinte que salía de Canarias para las togas romanas. Eso es importante decirlo. Y entonces, porque Canarias en el tiempo la conocían los romanos como las Islas Púrpura, precisamente, por el tinte que sacaban de aquí. Y entonces se dejó atravesar por las 23 puñaladas que le pegaron los senadores un 15 de marzo de aquel año 44. El tipo dijo: bueno, ¿para qué me voy a defender si me van a matar igual? Estos cabrones, hablando claro. Su muerte provocó el estallido de una guerra civil, claro, en la que los partidarios del régimen de César, que eran Antonio, Octavio y Lépido, derrotaron en la batalla de Filipos a Bruto y a Casio, que eran los que lo habían asesinado, ¿no? Para que tú veas unas cosas. Entonces, hay un arqueólogo español, Antonio Monterroso, del CSIC, que dice que en estos años ha conseguido detallar con mucha precisión el lugar exacto donde fue asesinado. Ese lugar exacto coincide con la parada del tranvía número 8 de Roma, que a su vez para en la antigua sede de lo que se llamaba la Curia de Pompeyo, donde vivía el famoso Pompeyo, ¿no? Dice: si los antiguos historiadores aseguraban que Julio César logró levantarse de la silla después de ser apuñalado y caminar a la estatua de Pompeyo, donde se derrumbaría ya muerto, ¿no? Está en Roma, en lo que se llama el Palacio Espada. Y justo donde está la parada del autobús, hay una estructura de cemento de 3 metros de longitud y 2 de altura, que es una especie de memorial que su seguidor o su amigo Octavio Augusto la levantó para conmemorarlo, ¿no? Qué Es raro. decir, que Yo no no. está dentro del foro exactamente donde van los turistas a ver dónde murió César, que ahí nos hicimos una ¿Y foto. tú recuerdas ver eso? Eso está fuera del foro, donde, Por la por calle la o zona aquella de por allí, no claro. recuerdo yo verla, claro, para es No, es que no novedoso, la puedes claro. ver porque nosotros fuimos a donde dicen las guías Donde dice turísticas que la guía están, turística, sí. pero no es allí, No es allí, por sí. lo visto, es en otro lado En otro donde lado, murió. sí, ya me cayó. Menchu, tienes una noticia de Felipe de Borbón y su cuñado Iñaki Urdangarín. Pues la verdad que hablando Son peleas familiares.
de reyes y de mandatarios, pues se enlaza un poco con las historietas españolas también. Dice que ha habido un encontronazo de Felipe Urdangarín por la hipoteca de Pedralbes, del palacete que compró Urdangarín. Así lo de Grana, Esteban Urreizieta y Eduardo Inda, en un libro que ha escrito y ha publicado y se llama, por título, Urdangarín, un conseguidor en la corte del rey Juan Carlos. Dice que al parecer, durante la fiesta por los 40 cumpleaños del príncipe, en enero del 2008, Iñaki Urdangarín había pedido ayuda al heredero para poder pagar la hipoteca del palacete que habían comprado en Pedralbes, que acababa de adquirir, que suponían 20.000 euros mensuales, y él no podía pagar esta cantidad, o se le hacía pesado. Y le pregunta que, le dice al príncipe que tal y como le había prometido, que le ayudase. El príncipe, según el libro que escribe este señor, dice que se quedó blanco y quiso saber aún más. Entonces el yerno del rey aseguró que había comprado la vivienda porque el rey quería alojarse en la casa esa cuando llegase a Barcelona, puesto que la casa que es donde ellos vivían era muy pequeña y no estaba acondicionada para alojar al señor, para alojar al rey. Dice, en ese momento don Felipe le habría espetado. Eso es mentira, nosotros jamás te hemos prometido nada. Entre otras cosas porque aquí cada uno se paga su casa, le dice el príncipe a Urdangarín. Además de esa discusión, el libro de Urreizieta e Inda está repleto de detalles de la relación que mantenía el duque de Parma con el heredero, aunque también hay un hueco para la princesa, la mujer del príncipe. Dice, según los autores, Urdangarín la consideró el foco de todos sus males, o sea, a alguien le hay que echarle la culpa, y se lo está echando a ella. Dice, es periodista, nos tiene manía, y seguro que está detrás de todo lo que nos está pasando. Dice que ha asegurado más de una vez el exjugador de balonmano en Palacio. O sea, comentarios que le ha hecho. Dice, inevitablemente la marca de nos no solo ha manchado a la familia Urdangarín, sino que ha también fundido un poco la realeza. Así el libro menciona que Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarín, había pagado con la tarjeta de crédito del Instituto NOS el anillo de pedida de Leticia Ortiz. Ah. Como lo oyen, dice, al parecer el príncipe encargó a la infanta Cristina recoger el anillo de pedida en la joyería Suárez de Barcelona. Esta, la infanta, al encontrarse mala y en cama con fiebre, había delegado el encargo a su marido. Así Urdangarín le había entregado al príncipe el anillo y le había dicho que los gastos del mismo corrían por su cuenta. Claro, lo cual se está interpretando que con la cuenta de no compró el anillo de la princesa. O sea, que lleva ya el anillo de un pago así un poco extraño, ¿no? O sea, que estos intríngulis palaciegos pues también salpican a la casa real. Sí, vamos, sí. Que el Urdangarín es un pájaro de cuidado, ¿no? Sí, o sea, vamos a ver lo que se decanta con toda esta historia. Sí, vamos a ver lo que pasa con él, ¿no? Porque está ahí el juez con una documentación. Sí, pero está claro que está ahí, que la estafa es monumental. Bestial, ¿no? Bestial. Algo tendrán que hacer. Ahora, una hipoteca de 20.000 euros no está mal, ¿no? No. Al alcance de cualquiera. Sí, sí. Pero creo que ese palacio está ya embargado, ¿no? Embargado. Sí, creo que sí. Vamos con otra noticia, Jaime, que es la expresidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre. Casi me voy a saltar. ¿Qué vas ahora a decir? Voy a saltarme porque hay una aquí. Como estamos hablando de la Casa Real. Vale, ahora vas a hablar de los hijos secretos del rey. Vamos a seguir con los chismes. Venga, pues vamos con los chismes. Y después me hablas de la funcionaria Esperanza Aguirre. Hay dos personas por ahí sueltas. Según revela el periódico El Mundo, que hay dos españoles, Alberto Solá y una chica belga, Ingrid Sariau, que dicen que son hijas bastardas de don Juan Carlos. Fíjate. Entonces, lo primero que han hecho, y esto lo han presentado en un juzgado español, el juzgado, las magistradas han dicho que como la persona del rey es inviolable, según la Constitución, no pueden someterse a pruebas de ADN. Pero esto es un tema civil, ¿no? Sí, pruebas. ¿Y es inviolable también para este tema? Sí, no se puede tocar para nada, por lo visto. En temas de ADN y de todo este asunto.
Según dice el órgano Poder Judicial, precepto alguno que atribuya a este juzgado o a cualquier otro el conocimiento de la demanda que puedan dirigirse contra el rey o jefe de Estado. Parado todo. Sin embargo, estos dos señores, Solá, y el español y la belga, acudieron también, pueden recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid a ver si tienen suerte. De todas formas, ellos están haciendo una prueba de ADN para ver si son hermanos. En caso que sean hermanos, ya hay más probabilidades de que sean hijos del rey. Porque lo primero hay que probar es ver si es verdad lo que dice cada uno, que son hijos. Sí. Ahora, si no coincide en el ADN de los dos, es que están mintiendo, ¿no? Eso es lo primero. Pero vamos a ver cómo es el detalle, dice. La belga, la chica belga, Ingrid Sartiau, nació en el 66. Bueno, ya es una señora, ¿no? Y Alberto Solá en el 56. Y desde los 90 intentan probar su supuesto parentesco con el rey, según publicó la revista Vanitatis este verano. Se hicieron pruebas de ADN que confirman, ya están hechas, que ambos comparten el mismo padre. Como mínimo en un 91%, que seguro, ¿no? Ahora bien, aquí hay un problema. La historia de los autoproclamados hijos bastardos del rey Juan Carlos de España ha tenido eco, sobre todo en la prensa alemana, porque él tenía aquella supuesta amante alemana que era de la que hablamos aquí, Kitty o algo así se llamaba, sí, ¿no? Según recogía Periodista Digital al hilo de un artículo del periódico alemán Bild, en el caso, que aquí viene el problema, en el caso de que dicho examen se llegase a realizar, el examen de ADN al rey, y el resultado fuese positivo, el señor Solá podría ser el heredero directo al trono español, debido a que con sus 56 años sería el primogénito del rey y no el príncipe Felipe, que tiene 44. Es que uno le pasa 12 años. Uno tiene 56 y el otro 66. No, y otro 46. 44. No. De los hijos, uno tendría... No, pero el que para efectos de herencia es el varón. El mayor, por cierto, que uno tiene 46 y otro tiene 56. Uno tiene 56 y dos, y el príncipe Felipe 44. Sí, hombre. Pero se refiere a la chica. No, la chica es mayor, puesto que nació en el 60. Pero como tiene que ser varón. Uno nació en el 66 y otro en el 56, ¿no? No. Nació en el 56. ¿Y la otra? Tiene 56 años. Y la del 66 tiene 10 años más, 66. Entonces, lo que nos interesa aquí es la relación con el príncipe Felipe. Con el príncipe Felipe. Entonces, este sería el auténtico heredero. No, uno tiene 46 y otro tiene 56. Bueno, el caso es que es mayor. Y entonces, ese sería el tema, ¿no? Pero el asunto es que al rey no se le puede realizar esa... Hombre, si se le pudiera hacer, tendríamos un problema. Pero ¿no? La persona del rey es inviolable. Según la Constitución. Según la Constitución es inviolable. Números 19, sí. Claro, porque el rey comete un delito y no es juzgado, ¿no? Sí, dice el artículo 56.3 de la Constitución, dice que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a ninguna responsabilidad. De sus actos, cualquier acto, este es un tema civil. Un tema de lo que sea, o sea, sí, nada. Pero no importa, no se le puede tocar. Nada, como si le da como el bofetón que le dio al chofe, no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues ya está. Bueno. Pues entonces esta gente está por encima del bien y del mal, ¿no? Hombre, la Constitución española pues está así. Y ya está, o sea que... Sí, una forma de constitución, hay otras que... No, pero eso se hizo en la transición porque el rey se suponía que iba a apaciguar a todas las fieras que había en España para evitar una guerra civil, ¿no? Sí, pero son unas leyes constitucionales que están firmadas así, nos guste o no nos guste, estén bien o estén mal, están hechas así. Y hasta cuando se hagan de otra manera... Sí, lo que pasa es eso, que la Constitución es tan hermética porque prevalece el varón a la mujer, ¿no? ¿La Constitución? ¿No? En la Constitución actual española, sí, aunque ese tema creo que se iba a cambiar, pero al final no sé qué pasaba ahí.
Bueno, ahí es un litigio que son muchos años por delante lo que hay para averiguar. Pero aunque las infantas fueran herederas también, tampoco podrían, porque este señor es mayor. Mayor, sí. Menchu, ¿tiene una noticia de los ecuatorianos? Pues sí, los ecuatorianos dicen que el 72% de ellos que residen en España se quieren ir a su país. O sea, una noticia pues bastante así esperanzadora para muchos. Y estos inmigrantes que se quieren ir de España, dice, como muy tarde en el 2013, aseguran, según revelan los datos del gobierno de Ecuador, que ha puesto en marcha pues una serie de proyectos con el objeto de facilitar el retorno de estos señores que se han ido del país. El objetivo de esto es que regresen y que tengan capacidad para insertarse en un sistema dinámico y sostenible, en una actividad productiva. Ha declarado en Madrid la ministra de ecuatoriana de Industria y Productividad, Verónica Sion, al término de una visita oficial en estos días que ha estado en España, en el que participó en la misión preparatoria de la primera reunión de ministros de Industria de los países de la cumbre iberoamericana convocada por el titular español del ramo, José Manuel Soria. O sea, él hizo una reunión, asistió esta señora y se sacó esta conclusión. Según la ministra, Ecuador ha experimentado en estos últimos años una tasa de crecimiento económico de un 8%, bastante alta, y que ha alcanzado la tasa de desempleo más baja de América Latina. O sea, digamos ahora un efecto llamada de los que se marcharon. ¿Cuánto es? Dice, con un 4,6%. Dice, todo ello gracias a las políticas del gobierno que prioriza las inversiones públicas para potenciar la demanda interna. Exactamente. Al contrario que otros países. Mm. O sea, está haciendo todo lo contrario. Lo está haciendo bien. Lo contrario que hace España. Dice, según explicó el representante en España de la Secretaría Nacional de Migración, Mario Cusco, las últimas encuestas en la embajada indican que el 72% de los ecuatorianos residentes en España desean regresar a su país. También apunta que un 6,93% quieren trasladarse a otros países sudamericanos y que un 18% prefieren seguir viviendo en España. Con el objetivo de facilitar la absorción de los ecuatorianos, explicó la ministra, el gobierno ha puesto en marcha una serie de proyectos para facilitar la creación de pequeñas y medianas empresas mediante incentivos fiscales o un plan de inversión valorado en 2 millones de dólares para facilitar la capacitación de los ecuatorianos en colaboración con operadores españoles con vistas a su calificación laboral. O sea, esta gente que ha trabajado en España, han aprendido las técnicas, han trabajado bien y entonces ya cualificados van para allá y montan su empresa. Uh-huh. Y dice también que el gobierno ecuatoriano está desarrollando planes de vivienda y de entrega de tierras para los inmigrantes que regresen al país, así como una atracción para atraer trabajadores de afuera a Ecuador en la salud, en la formación, educación y para los aportes de su experiencia en Ecuador. O sea que médicos, enfermeros, educadores que pueden ir para allá. Igual que lo pedían también en Londres, o los pedían en Francia, o los pedían en Alemania, en otros países en Europa, pues Ecuador pues de habla hispana y están pidiendo gente para allá, cualificada española. Pero también hay una cosa, los sueldos son más bajos también. Un sueldo de maestro aquí no es lo mismo allí, pero tienen trabajo seguro. Sí, sí. Con respecto a al nivel adquisitivo que se tiene en esos países. Sí, sí. Y hablando de, después hablaremos de empleo, bueno, de desempleo. Vamos ahora a la noticia de Jaime. Tiene una noticia jugosa, Jaime, sobre los privilegios de la funcionaria Esperanza Aguirre, expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pues sí, porque esta señora se le llenaba la boca atacando a los funcionarios, sí, diciendo que tenían mamandurrias. ¿Mamandurria? Y mamandurrias para ella eran la paga de Navidad, los días de libre disposición, que ya llamaba moscosos, y otras cositas por el estilo. Pero vamos a ver cómo se las gasta ella ahora que es funcionaria. Sí, ahora sí, que es mamandurria. ¿No? Nosotros la hemos visto, por ejemplo, en las campañas electorales de Galicia y en todos lados. Habrá tenido que pedir permiso. Sí, sí. Y habrá que tenido que acudir a las mamandurrias para poder dejar su trabajo. Irse arriba, ¿no? A Galicia, a Valencia y a todos lados.
Dice, lo que sorprende de su reincorporación al Ministerio de Industria es que apenas se conoce, y que apenas se conoce, es que se dedicará a la promoción de la marca España, ahí es nada, en el exterior, por la que cobrará no los 1.500 euros que cobran todos los funcionarios, sino 3.000 euros brutos al mes. No te vayas tú a... Y además se va a llevar consigo a su jefe de gabinete, que estará bajo el mando de la secretaria de Estado, Isabel Borrego, que tiene despacho propio, pero que apenas se la ha visto por el despacho en todo lo que lleva de legislatura. Eso es público y notorio, porque en Madrid todo el mundo lo sabe y se ha publicado. Porque en los últimos días, la señora Aguirre se la ha visto acompañar a Rita Barberá en un desayuno de prensa en Madrid, arropar a Núñez Feijóo en Galicia y jugar al golf en Zaragoza. Sí, sí, sí. Ella, que decía que estaba mala de salud, se retiraba por salud. Allí solicitó un carro eléctrico para desplazarse por Los Hoyos, pero los presentes aseguran que presenta un estado de salud magnífico, despejando así una de las incógnitas de su retirada de la política. O sea, que vamos a ver entonces por qué se retiró esta señora. Así que el punto en común de sus últimas actividades sí que es el turismo, pero el que ha realizado a nivel personal, sí, sí. Y no para el ministerio que le paga el sueldo. Si se repasa su agenda de los últimos días, ya se ha cogido al menos 3 días libres por asuntos propios. Sí, sí. O sea, ha cogido moscosos, señora. Que según usted, que gracias a usted han desaparecido por el Real Decreto Ley que usted promovió en el año 2012, este año, y que ha suprimido precisamente esos moscosos. Esos moscosos. Y paga de Navidad a los funcionarios. O sea, muy bien, para muy que tú bien. Lo que es. Predicar con el ejemplo, predicar con el ejemplo. Exactamente, Jaime. Predicar sin el ejemplo. Sin el ejemplo, sin el ejemplo. Exacto. Una cosa es predicar, como dicen en Castilla, y otra dar trigo. Dar trigo. Cuando estaba de jefa, se le llenaba la boca contra todos los funcionarios y contra estas privilegios, entre comillas. Pero cuando le llega a ella, ella sí los usa. Uh-huh. O sea, eso pasa mucho en la vida real, ¿no? A lo mejor no son... No solo en este caso. No son días moscosos, son días de mosquito, por eso son más chicos. Y bueno, Menchu, tú también tienes ahora una noticia de un fantasma, como ¿no? Como esto es una fantasmada... Vamos con un fantasma. Sí, vamos a divertirnos un rato. Vamos con un fantasma. Ah, por cierto, hay fotos. A ver si Luigi saca la foto mientras Menchu lee la noticia. Bueno, dice que en Oporto tienen el problema, o probablemente que sea una actualidad. Mira, esta es la foto. El seguidor más misterioso del mundo. Y es que en el partido del día 3 de octubre... Manténla ahí. ...enfrentó el conjunto portugués ante el PSG una fotografía que captó algo... que aún no se ha identificado. Un fotógrafo de AP es el autor de la instantánea. Durante la celebración del tanto del colombiano Jaime Rodríguez, una figura permaneció erática en las gradas, quieta, estable. Dice, parado al lado de un niño, la espectral figura parece la de un hombre de origen antiguo, de otra época, con una vestimenta antigua y un peinado ciertamente pasado de moda. Según varios diarios portugueses, el fantasma de Dono Drago se aparece cada vez que la nueva estrella del Oporto marca un gol. Otros, en cambio, argumentan que es un mal efecto de la cámara, acusándolo de los disparos que van muy rápido y la ráfaga de los disparos hace que eso pues eleve como una figura. Así que hay un fantasma que se presenta... Que se presenta, pues la verdad que es de coña. No, no creo que sea efecto de la cámara porque se ve clarito. Se ve, ¿no? Clarito, es como una persona cuando detrás. Cuando es un efecto de mucha velocidad. Parece como... Hay una especie de... Como un escudero, ¿no? Un tipo así de esa época de... Por lo visto se aparece cada vez que este muchacho que Jaime, no sé qué, un sí, colombiano, juega. Jaime Sánchez, mete un gol. Mete un gol. Debe ser su... Aparece el fantasma allí, pues sí que le... Como una especie de hada madrina que lo ayuda a meter el gol, ¿no? Pero es que parece que está allí presente. Pues, esta foto ha dado la vuelta al mundo porque la ha hecho un fotógrafo muy bueno de la famosa agencia americana Associated Press.
que no creo que estén de broma. Sí. No, pero es que aparece que se parece una persona de pie allí junto con ellos. Bueno, esto es sí que es una fantasmada que se ve el fantasma, pero lo otro es una fantasmada que te la tienes que creer y te la tienes que tragar. Bueno, el dato está ahí y a cada cual piensa lo que quiera, ¿no? ¿Y qué opinas, Jaime, de las elecciones en Galicia? Bueno, los resultados del pasado domingo, los resultados en los que Feijóo pues revalida su mayoría absoluta, parece ser que los recortes no han afectado tampoco a Galicia, y es que el PSOE lo ha hecho extremadamente mal. ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que Galicia es la tierra de la derecha pura y dura, ¿no? Es donde nació Franco, es donde nació Rajoy, donde el padre Feijóo lo ha hecho muy bien. como le llaman al gallego, al padre Feijóo. Y el gallego, pues, muy del PP, ¿no? Ha sido siempre, no vamos a escandalizarnos ahora con Bobería. O sea, yo recuerdo hace años ir a Galicia, en los años 80, por ahí, antes de conocer a Mencho, a Santiago, y la verdad que en la propia capital yo vi cosas, costumbres populares, que parecía que estábamos en la Edad Media, ¿eh? Mujeres jóvenes, viudas, vestidas de negro de arriba abajo, que no solo salían de la casa a misa y a comprar porque dice que si no la criticaban, y cosas de ese tipo. Dice, oye, pues, ahí ¿cómo van a votar ahí a un partido progresista? Eso es imposible. Claro, imposible total. Eso es, vamos. Pues cositas como los datos del paro hoy, se han revelado 5,7 millones de personas. Nada más y nada menos. Casi seis. Ya vamos al 6. Ahora, yo lo que digo es una cosa, si se van todos esos ecuatorianos, habrá menos paro. Y después también en Canarias, 7.400 parados más en el tercer trimestre. Ahora, ¿cuántos hogares españoles hay con todos sus miembros sin trabajo? Pues según mi dato, 1.737.900 personitas con nombre y apellido. El tema del paro es dramático, ¿eh? Y además se ha destruido empleo, no solamente en el sector privado, sino también en el sector público, 49.400 empleos públicos. No, es que donde más se está destruyendo es 1.737.900 casi hogares españoles. 1.737.900 hogares españoles. Esos hogares españoles, todos sus miembros están en paro. O sea, como todas las Islas Canarias, prácticamente. Sí, pero lo que falta saber ahí es, ¿todos sus miembros cobran el paro o ninguno cobra el paro? Bien, si ninguno cobra el paro, malo. Bien, malo. Pero esa prestación sabemos que se va acabando. Se va acabando, claro. Se va reduciendo. Tienes que ir buscando trabajo. El Partido Popular tal. Y, por ejemplo, una persona que tiene 50 años o 45 años, una niña o un señor que está siempre vendedor y tiene ahora 50 años, que está siempre vendiendo, trabajando en un sector, ¿a dónde lo deriva? ¿Dónde lo derivas ahora? Bueno, a mí lo que me llama... Es complicado, es bastante complicado. ¿Y qué ha hecho la ministra de Empleo en este tema? Pues ahí se ha aplicado a fondo la reforma laboral. Pero no entiendo el expediente de regulación de empleo, sí, así. Pero ¿cómo se entiende entonces que haya planes para seguir echando a funcionarios públicos? No lo entiendo. Usted quiere arreglar el paro mandando más gente al paro. ¿Eso qué política es esa? Pero fíjate tú lo que dice aquí, que es absurdo. Que en Ecuador ha subido un 8% anual, ha alcanzado un 4% de paro nada más hay en Ecuador. No, en Ecuador, pero que ha subido el 8% la economía, o sea que han empezado a empezar a dar trabajo y a moverse. Y ha subido, y es un país que está bastante solvente. No, ha cambiado la política. Ha cambiado. Pero uno de los sistemas que dice la señora esa, la ministra, es que ellos han fomentado el empleo público. Claro. Entonces han bajado paro. Aquí no. Aquí, aquí el sector privado echa gente a la calle. Y claro, el público ahora echa. Claro. En Canarias se esperan casi 10.000. Sí. Sí, según el periódico. Claro, de ayer, puestos, ¿no?, públicos que van a la... Recortes en profesorado. Recortes en profesorado. ¿Tú eres profesor de inglés? Tú no tienes ni idea de gimnasia. Tú eres de inglés.
o de matemáticas. Sí. ¿Y qué haces tú dando clases de inglés, produciendo lesiones a los alumnos y a las alumnas? ¿Esto qué? Claro. Si eres profesor de educación física, se supone que tú tienes una preparación teórica y práctica y un itinerario que solamente lo tienes tú y no lo tiene otro. No, esto no es dar, no sé, clases de macramé. Que es que no entiendo. El punto del Exacto, y así además no vamos a arreglar, no vamos a salir. No, de y después sale el rey, este. Y después sale el rey, ahí en una rodeada de empresarios españoles e indios en Bombay, que claro, que en la que el tema de Rajoy, o sea, las medidas de Rajoy están comienzan a dar frutos. ¿Dónde? ¿En la Casa Real? Porque se lo pregunten al señor que se suicidó el otro día, en Granada. Y otro que se ha suicidado en escaleritas, otro. Uno en Granada, otro hoy en Valencia que lo pararon, que el hombre casi se suicida antes de ser desahuciado. Pues que se lo expliquen a esas familias, cara. Perdón, ¿entiendes lo que digo? O sea, que el rey va a la India o va a Estados Unidos para decir, porque fue la otra vez a Estados Unidos porque salió una noticia en un periódico de New York Times que se veía una foto de un señor ahí registrando la basura en un contenedor. Pues sí. Hay también personas, no solamente en la península, sino aquí en España, revolviendo la basura. Pues sí. De todos modos, el presidente Obama puso, por ejemplo, España, que lo que no hay que hacer es lo que está haciendo España. Puso el otro día en unas charlas que dio, en un meeting que dio. No, claro, todo el mundo por ahí fuera pone a España como un mal ejemplo. Mal ejemplo y las medidas de austeridad que han hecho. Pues la gente no consume. La gente no se ha ido ni, el que ha tenido trabajo, me da que no se ha ido ni prácticamente ni de vacaciones. Exacto. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando llegue después en septiembre o en octubre, cuando yo he puesto trabajo, a lo mejor después ya no tenía trabajo. El hecho cierto es que nunca se ha hablado tan mal de España en la democracia hasta que ha llegado este señor Rajoy a su gobierno. Mira. Todas las mentiras que ellos dijeron que hablaban mal de Zapatero en Europa, porque eran todo mentiras. Y con confianza le iban a dar hablaban bienísimo todo. De él. Todo eso lo están haciendo con él ahora. Bien, pues con confianza no se va a arreglar los 5,7 millones de desempleados que hay en España. La confianza. En un gobierno que lo que no puedes hacer en política es presentar un programa y después, o sea, aprobar con ese programa y luego saco otro programa. En política las cosas han de ser claras. Y clarísima, no, y muy clara. Y mentira. En los presupuestos. El señor Montoro dice, no, el presupuesto es de los más sociales. Pero vamos, este hombre está engañando. Bueno, claro. Es que, para los ingenuos te lo creen. Es que inclusive analistas privados, economistas, han dicho que el tío está... El tío sabe lo que hace. Claro, está ahí. Mira, perfectamente época, sabe lo que hace. Pero al pueblo no se le engaña, hombre. El pueblo es consciente de que eso es mentira. De que no son los presupuestos. Y tampoco ha hablado nada de las pensiones. Porque le han preguntado, ¿y qué va a pasar con las pensiones? ¿Y si se va a revalorizar las pensiones según el IPC? Pues no ha dicho absolutamente nada. Con lo cual... Revalorizan, pero como después se lo quitan por otro lado, es lo mismo. Igual. Es decir, en Canarias, ¿quién crees tú que está manteniendo a la familia? Los abuelos y las abuelas, que son los mantenedores. Sí, vamos a ponernos en Canarias. En Canarias, cosa está muy, muy fastidiada. Fastidiada hasta tal punto que una empresa aquí al lado, que se le han mandado muchos currículos, pues muchos de esos currículos no tenían ni siquiera estudios secundarios. O sea, a un puesto aquí de la empresa, creo que es de Telefónica. Entonces, el call center. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un déficit de formación, pues no sé, pues realmente... No, lo que pasa es eso, que hay mucha gente que... Muchos niños, por ejemplo, adolescentes, pero porque los padres lo consienten también. Claro, porque son padres muy permisivos. No, mi hija no quiere estudiar. Dedícate a tener novio, dedícate a buscar un príncipe azul, Jaime. Y a usar el móvil y a bobería. Sí, eso es. Y después no, pero voy a buscar trabajo. Muy bien. Oye, ¿y usted qué tiene, señorita? ¿Qué estudios tiene yo? Ninguno. ¿Y qué trabajo quiere creer, hermana? Como no vaya de cajera al IPC, ¿no? Pero por contrapartida sobre eso, el que quiere estudiar tampoco puede.
porque ahí está la gente que quiere estudiar. Sí, pero claro. Hombre, eso no a nivel universitario, pero sí. Ella está hablando a nivel A nivel básico, sí. A nivel de bachiller, de bachiller, o de terminar la ESO. Sí. Pero ¿qué ha pasado con con esas personas? Que corriendo se fueron a trabajar en la construcción, claro. No, me voy a trabajar de peón, sí, de albañil, a las 3 de la tarde salgo, me compro un coche de 8.000 euros y ahora no lo puedo pagar. Claro. Lo primero que hace es empezar un coche, o las niñas, las madres las mentalizan. O en una discoteca de las buenas. O una discoteca de las buenas, las madres las mentalizan, no, no, búscate un buen hombre, búscate, está en busca del príncipe azul. ¿Qué príncipe azul ni qué niña? Hombre, prepárate tú, hombre, prepárate tú, para no para el día de mañana, sino para el día de hoy. El presente actual, la mujer se tiene que preparar, se debe preparar, estamos en el siglo XXI, después, no estamos en la Edad Media, hombre. Y después hay otro problema en este país que está relacionado también con la cosa inmobiliaria, ¿no? Que dicen los analistas y tienen razón. Si yo me compro una casa, me cuento no sé cuántos millones, me hipoteco, para vivir en Madrid, pero me sale el trabajo en Zaragoza, pues no cojo ese trabajo, porque tengo una casa que la acabo de comprar. Entonces, parte del problema del paro es la falta de movilidad de los parados. De los parados, sí. Y por culpa, en parte, al arraigo que hay al apegarse a una vivienda. La gente tiene un concepto equivocado del trabajo. Piensa que un trabajo es para toda la vida, cuando el trabajo es movible. Entonces, es lo que dice Jaime. El trabajo es movible y te compras una casa en Madrid o te compras una casa en Las Palmas y te sale el trabajo en Arguineguín. ¿Y qué haces? ¿Vas a Arguineguín y vienes? ¿O te vas a la aldea San Nicolás? ¿O te vas a Salamanca a trabajar y vives en Madrid? ¿O te vas a Barcelona a trabajar y vives en Salamanca? Entonces, el trabajo es movible y no es... Yo recuerdo cuando vivía con mis padres en Las Palmas, en Ciudad Jardín, unos vecinos nuestros alquilaron un chalet a un matrimonio norteamericano. Nos hicimos amigos de ellos. El matrimonio americano eran los directivos de una compañía de petróleo que estaba haciendo prospecciones en el Sáhara, que no encontraron petróleo. Sí. Bien, entonces resulta que era gente que manejaba mucho dinero, pero no tenía una casa propia, sino donde quiera que iba, alquilado. O la compañía les pagaba el alquiler, ¿no? Como en el Sáhara no dio resultados, se fueron a Birmania, después a no sé dónde, estaban fijos, pero no tenían problemas de arraigo en ningún sitio. O sea, tenían la movilidad, ¿no? Y ese es un poco lo que falta en España. Yo creo que es el único país de Europa donde la gente está súper pegada a la tierra. Oiga, hermano, hay que moverse. Y también está... Moverse aquí es un trauma para un montón de gente. Sí. Cuando no debería ser, ¿no? Mm. En Alemania casi el 80% de la gente vive de alquiler, incluida la presidenta Merkel. No tiene casa propia. No sé si tú lo sabías. Mm. Vive en un piso de alquiler en Berlín. Pero es la mentalidad, que te mentalizan tus mismos padres que te compren una casa. Sí. Claro, yo lo puedo entender a lo mejor en las islas, que son pequeñas. Lo puedo entender porque la distancia, por muy lejos que sea, las islas son pequeñas. Pero una distancia en un continente, en una península que es gigantesca, pues comprarte una casa en Salamanca para irte a trabajar a Sevilla, porque te sale un trabajo en Sevilla, ¿qué haces? Pues vende la casa, te vas a Sevilla. Como los militares cuando se trasladan. Sí, sí, sí. Se van trasladando de un sitio a otro y no te puedes comprar una casa, entonces te tendrías que comprar donde quiera que vayas una casa. ¿Qué haces luego con esa casa? ¿Venderla para comprarte otra? Es cuando dice, si quieres lo que vale un potro, vende tuyo y compra otro. Y verás lo que te vale vender tu casa para comprarte otra. Y siempre estarás en un déficit, siempre estarás pagando casa, ¿no? Sigues comprando la casa. En el momento actual, a lo mejor antes, como había trabajo estable para mucha gente, la gente se compraba la casa porque no había problema, ¿no? Pero en este momento de inestabilidad, comprarse una casa es un error. No solo por las hipotecas, sino por la movilidad en el trabajo. Si yo me tengo que ir a Alemania, ¿qué hago con la casa? O sea, y entonces pues ahí es donde está una parte de nuestro problema, ¿no? Sí. Esa es una. Y otra es lo que tú comentabas antes, off the record, ¿no? Es decir, que a lo mejor por este tema, tú le ofreces un trabajo a una persona de Galdar en Arguineguín y no lo coge. No lo coge. O de Las Palmas y lo mandan a Tenerife tampoco. Es muy lejos. ¿Qué quiere? ¿El trabajo debajo de tu casa y bajar en Albornoz? Eso es lo que quiere el personal. No, mi niña, no. Hay que trabajar y ser un poquito más solidario.
¿Sabes? O sea, esto también retroalimenta el paro, sí, ¿no? Sí, sí. Retroalimenta mucho, porque mucha de esa gente podría estar trabajando. Y es un problema gordo, ¿sabes? Problema gordo. Mm. Pues el tema ese, pues los desahucios así. Oh, claro. Los desahucios así. 500, no. Abusivos, sí. Muchos de ellos. Abusivos muchos de ellos. Como ha dicho el Poder Judicial. Pues nada. Que los están poniendo los jueces como los malos de la película cuando no lo son. 500 y pico desahucios todos los días. Y bien, ¿y hemos visto algún banquero que esté en la cárcel, no? Y desahuciado tampoco. Y desahuciado tampoco, claro, con sus pensiones y sus indemnizaciones millonarias, que es bastante obsceno las indemnizaciones que tiene, que es para, no sé. Bueno, dice que ahora los de Bankia tienen que devolver lo que se han blindado y se han... De momento, Rato declara ahora el día 20. En diciembre, el día 20 como imputado. Y Suárez del Toro. Suárez del Toro ahora, en estos días de noviembre. Estos días. Pues ya está, pero es que claro, yo no he generado la deuda. ¿Por qué tenemos que pagar la deuda? Que es lo que salen cuando salen los manifestantes. Nosotros no hemos generado la deuda. Entonces, deuda que no he generado, deuda que no pago. Bueno, es que la trampa de la deuda española es esa precisamente. La deuda a nivel estatal no era tan alta hasta que llega en la época de Zapatero. En realidad era deuda de estos bancos que han hecho trampa. Bancos, por cierto, gobernados por el PP, porque los de Galicia y Bankia, sí. Era la banca del PP. Que tenían a ese gurú económico que era Rato. Resultó ser un fraude como día de fiesta. Un fantasma. Y un desastre. Y entonces, que además lo echaron del FMI, aunque aquí en España eso no se ha dicho, sí. Pero es la pura verdad, pues yo lo he leído en la prensa norteamericana, por inepto. Es una pena que, como están dejando a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, viendo familias enteras como ese matrimonio mayor que salían los dos pobrecitos, no podían ni caminar a la calle. Bueno, ese es otro tema, porque también es una deuda que no es de ellos, sino de sus hijos. Sí, pero así que sea, Jaime, de sus hijos, pero son deudas. O sea, una deuda de sus hijos, pero son deudas. Es que lo de este país es demasiado malo. Es de tus hijos, pero es deuda. Es de los mayores, es deuda. Ya. ¿Entiendes? O sea, que las familias, pero tú sabes lo que son 500 personas, 500 familias a la calle. Estamos hablando de dónde van esa gente. 500 familias en la calle, ¿dónde? Pululando por la calle con los niños. Esos hijos jamás debían haber puesto a sus padres a firmar, sabiendo que son jubilados, hermano, que ganan al mes 600 euros. Usted está loco, ¿qué? Eso es un crimen que le ha hecho usted a sus padres. Y usted rascándose la barriga. Porque yo no soy el que tiene que pagar, ni el desahuciado es el padre. Sí, sí. O sea, No está nada bien. Eso es un problema que tiene que los jueces tienen que arreglar eso como sea, porque lo que no se puede es echar a tanta gente a la calle. Pero a ver qué es que hacen en la calle, porque vamos a ver, no va a haber familias que acojan a familias, porque una familia no se hace cargo de una familia de tanta la calle. Gente no se puede hacer. Vamos a ver, un vecino no se va a hacer cargo de la vecina de al lado, que la echan y recojo al marido, a la mujer y a los tres chiquillos, y la otra al otro. Eso no se va a poder hacer. No. Porque además que no pueden. Porque si por lo menos dijese los bancos, bueno, pues mira, si la hipoteca son de 700 euros, páguenme 50. O páguenme 100, pero quédese en la vivienda. Más vale que se quede en la vivienda, pues después esas viviendas están ahí. Que tampoco son parásitos las viviendas, tampoco están ocupadas por otro que las compre. Porque el problema es gordísimo. Pero el problema serio. Es muy gordo. Es muy gordo. Es muy gordo. Y Rajoy piensa que el problema se va a diluir solo. Nadita. El problema no se va a diluir, el problema está ahí. Y el problema que tenemos en España es los 5,7 millones de desempleados que hay en datos de hoy de la encuesta poblacional. Eso hay que bajarlo como sea, para, porque como si no se va todo se baja. Después le quitan el tema de los funcionarios también, la paga extra a los funcionarios, pues los funcionarios no compran. Para el trimestre... No, por lo visto no la van a quitar, pero solo le van a quitar el tanto por ciento de IRPF. Sí. Para evitar más protestas, sí. ¿No? Pero fíjate, con este camino, para el primer trimestre del 2013, los 6 millones los tenemos en la puerta. No, el 2003, eso está en la puerta. El 2013 es negro. El 2013 tenemos los 6 millones en la puerta. ¿Y eso que dice que iba a ser mejor el 2003? De para nada. La buena noticia es que el Reino Unido este mes ya ha salido de la recesión que tenía.
O sea que ya la economía ha subido un 1% en vez de bajar como los meses anteriores. Mira, qué bien. Que ya es algo. Ya es algo. Vamos a pasar a la compañera Menchu, que está con otras cosas más bonitas. Con los impulsos positivos, que nos va a positivar a todos. Sí, sí, si no vamos a terminar fatal. Hoy dice que escuchemos más. Hoy escuchemos más. Dice, uno de los consejos de Shakespeare puso en el personaje de Polonio en Hamlet encaja adecuadamente con este impulso positivo. Dice, dale a cada hombre lo fino de tu oído, pero lo menos de tu voz. Pues como se pregunta Pitágoras hace ya muchos siglos, ¿por qué motivos tenemos dos orejas y una sola boca? ¿A qué tendemos más? ¿A escuchar o hablar? Parece ser que la contestación es unánime. Nos gusta más hablar, decir lo que pensamos, exponer nuestras opiniones. Pues bien, si a nosotros nos gusta eso, pensemos en los demás, que son también igual que nosotros. La gente tiene hambre y sed de silencio. Propongámonos hoy escuchar con interés y percibir todo lo que oímos. Y hagamos inventario por la noche de cuánto hemos escuchado y hemos conocido y aprendido. Pues como un viejo proverbio árabe dice, cuando yo hablo, se enriquecen los demás. Cuando alguien habla, solamente me enriquezco yo. Muy bonito, claro. Muy bonito, Mencho. Vamos al número de la suerte hoy viernes. Ha salido este número del año que viene, pero es así. Dice que hoy puede ser un magnífico día para recibir un premio, un reconocimiento o una satisfacción. Ya sea a tu mérito, tu belleza o simplemente a tu buena suerte. Deja que los demás te quieran, te agasajen, te mimen y te señalen. No tengas miedo a destacar entre los demás. Y tu número, 113. 113. 113. Menos mal que no dijo 112. 113. El 113. El 113. El año que viene. Canal 13. Canal 13, exactamente. Pues nada. Que deja que te mimen, que te quieran, déjate ganar y quiera a los demás. Pero sobre todo, déjate querer y déjate ganar. Y la otra dice, fíjate, más vale tener, dice, porque tenemos dos orejas y una sola boca. Porque hay que escuchar más y hablar menos. Escuchar más y hablar menos. Y hablar menos. Muy bien. Vamos a ver a los angelitos de la suerte, a ver. Que nos hacen falta. Tú eres la mágica. Vamos a ver la mano mía aquí. A ver si el fantasma de Oporto es un ángel también. Fantasma de Oporto. A ver. El cuidado. Ah, mira. Vamos a ver. Arcángel Gabriel, así como se cuida un niño, tú cultivas tu parte infantil. Ambas actividades son importantes para ti ahora mismo. Importantísimo. Así como se cuida un niño, tú cultivas tu parte infantil. Claro, ambos tenemos tu parte inocente. Inocente. Todos tenemos nuestra parte inocente, sí, ¿no? Sí. A todos nos gusta que nos mimen, que nos. Viene como acorde a todo. A lo que has dicho de Eduardo Criado, ¿no? Ambas actividades son importantes para ti ahora mismo, ¿vale? Sí. Y súper bonita. Y tomarte la vida un poco más lúdica para no amargarte. Sí, porque vamos por la calle escuchando música nosotros estamos mismos. Estamos con este ronroneo negativo. Con la prima Riego que final, suba que baja. Chacho, y está ahí. Está ahí. Toda la economía está ahí. Todo lo que mueve el mundo es la prima Riego, el dinero, todo. Pero cosas que no se pueden comprar con dinero. Y todas las cosas tienen su cosa bella, pero no todos podemos verla. Todo eso se puede comprar con idea, cambiando la idea de los que la manejan. Sí, pero todas las cosas tienen su cosa bella, pero no todas pueden verla. Exacto. Exactamente. ¿Sabes? No todo el mundo ve la parte positiva. Vale. Hay que estar abierto a lo positivo. Y hay personas muy negativas que no, la negatividad no me la traigas aquí, llévatela para afuera. No escucho la radio, no escucho la tele, no quiero saber nada. Digo, no, pero si todo está pasando. No, y después se saben todas las telenovelas. Sí. Pero que no quiere saber nada de los problemas que hay, pero está sucediendo. Está sucediendo. No veo la tele, y después, las telenovelas. Después cuando se enteran del desahucio del vecino, dice, adiós, fíjate, y se echa a llorar, ¿no? Digo, pero si es que lo estás viendo. O sea, no quieren saber nada del terror que hay a mí no me toca. A veces casi mejor aislarse un poco, sí. Porque si no... Aislarse un poco, pero también tenemos que movernos. Sí. Jaime, tenemos que moverse. Moverse. Tenemos que movernos. Mira, están ahí las redes sociales, macho. Sí. ¿Eh? Sí. Menos mal que están ahí las redes sociales, la gente se comunica, expresa lo que siente.
Y va... Acude a las manifestaciones, expresa todo. Bueno, vamos a esperar cómo expresa se... todo. Vamos a ver cómo se espera esta manifestación. La del 14 de noviembre, la huelga, vamos a ver, porque también va, coincide con un paro que hay en Portugal y también en Italia, sí, Malta y Grecia, creo que también. Entonces va a ser una huelga ibérica. Entonces, lo que se pide a través de los sindicatos, una unidad sindical, y que las personas se movilicen. Y no estén en la ventana mirando, no, el otro no te lo va a resolver, todos podemos, entonces hay que intentarlo. Gracias Jaime por estar aquí, vale. Compañero, gracias Menchu guapetona por estar aquí, que hoy no ha dormido, que viene del trabajo. Sin dormir, que descanse, que tenga un buen fin de semana, y terminamos con una mujer importante, Clara Campoamor. Destacar que Clara Campoamor fue una defensora de los derechos de la mujer y fue la impulsora del sufragio femenino en España, mira, logrado en 1931, y gracias a ella, nosotras, las mujeres, que somos el 50% de la población, o más, podemos votar, porque gracias a ella, impulsó, ella fue abogada, fue una política, con 36 años fue abogada, nació en Madrid y murió en 1972 de un cáncer en Lausana, en Suiza. Pues a ella pues se le dedicamos el programa de hoy, y sobre todo a las mujeres, para que seamos fuertes, para que seamos impulsoras de nuestra propia actividad empresarial como emprendedores, sobre todo para cuando haya elecciones vayamos a votar, porque antes la mujer no tenía derecho a votar. Gracias, muy buenos días Gran Canaria, y a Clara Campoamor le dedicamos el programa de hoy, y a todas las mujeres de Canarias y sobre todo del mundo. Gracias, muy buenos días Gran Canaria.